chicos, hoy les traigo una baraja de runas. Como ven acá, generalmente por ahí en runas no se suele ver lo que son las barajas, pero yo se las traje porque son muy interesantes, se han preguntado bastante sobre ellas, si podemos hacer lecturas con ellas y demás. La respuesta es sí, claro, por supuesto que podemos hacer una lectura con una baraja. Lo interesante en realidad, más de que si podemos hacer una lectura o no, es el hecho de darnos el tiempo para observar la obra. No nos olvidemos de que atrás de cualquier baraja, incluso hasta barajas de tarot, de lo que fuera, sigue habiendo un artista detrás. En el caso de las barajas rúnicas, a mí lo que me pareció siempre muy interesante es ver qué mirada y qué percepción tuvo ese artista de determinada energía al experimentarla, porque claro, antes previamente esa persona ha tenido que experimentar y trabajar un poco con qué representa cada runa, algunos desde la cultura, algunos desde la espiritualidad, otros simplemente desde la naturaleza o de la comprensión que tenían ellos desde ese plano espiritual, bajando esas imágenes a runas. Lo que es interesante, ya les digo, más que el uso de la baraja, es, digamos, el uso filosófico de la baraja en cuanto a ver por qué ese artista la definió de determinada manera, por qué eligió determinados símbolos y determinadas cosas para su baraja, para esa runa. Considero de que todo practicante tiene que crear sus runas a la vieja escuela esotérica, tiene que fabricar tomar el tiempo, experimentar con la naturaleza y con sus runas, con las energías de cada runa para saber cuál va a ser el elemento que considere que es afín a él para poder crear sus runas. El punto es que, bueno, las barajas me siguen pareciendo algo interesante y que habría que darles una oportunidad porque verdaderamente cuando, incluso para lo que es prácticas, cuando se está comenzando, el hecho de la imagen suele ser algo que ayuda mucho al practicante iniciado. Así que bueno, son las barajas. Acá les voy a mostrar algunas imágenes. Y les recomiendo, van a ver que en la página hay montones de barajas, que son muy interesantes las propuestas. Y bueno, espero que les haya gustado.